del estado Zulia. Parte del personal de la Fundación Banda Guajira, presente en el complejo deportivo Cancha Punta Espada. Personal 50 sin ninguna novedad. Solicito su autorización para darle inicio al acto central de juramentación, ascenso y retiro, de su tercera promoción que lleva por nombre directora Brunilda Bustamante. Sin más nada que hacer referencia, permiso para retirarme. Personal, pista al frente. Físicamente de este mundo y que formaron un papel tan importante en nuestra fundación, en especial nuestra amada y siempre recordada directora Brunilda Bustamante. El minuto de silencio inicia ahora.
acto seguido, juramentación de aspirantes por parte del director de la Fundación Irene Morales. Aspirantes prometen y servir a Dios, a sus semejantes, con amor y con lealtad. Estudiar con ahínco, respetar y obedecer a sus superiores y ser ejemplo de actitud en todos los actos de vuestra vida. ¡Sí, lo prometo! De ser así, que Dios y la patria os premien. De lo contrario, os demando. Kimberly, Castillo Iriagnis, Nucete Darianis, García Yagmelis, Sánchez Daimari, Mayor Victoria, Montiel Aidelín, Díaz Adaluz, Páez Guadalupe, Fuenmayor José, Graterol Edgiver, González Fabianis, González Yoximar, Chacín Freiner, Acosta Ufrán, Delgado Elisaúl, Medina Keiber, Díaz Adalberto, Salas Alessandro, Polanco Bárbara, Báez Pedro, Villalobos Alejandro, cúmplase. Atención, firme. Guillermo Báez, director de la banda. Proceden a entregar los distintivos. Retiro de los nuevos alumnos que van a partir en este momento con parte. Artista, músico, productor, musical y empresario dominicano Juan Luis Guerra y su orquesta 440. Interpretado todas las canciones de Guava Terra, Hay Mujeres y A Pedir Su Mano. Recibimos con un fuerte aplauso a la Fundación.